Asegúrate que esté bien. El botón de encendido y el fan. Yo empecé en el año 94. Mi papá me llevó a ver arrancones callejeros. Y de ahí me gustó y empecé a correr en la calle primero, en Reforma en aquel tiempo. Y después de ahí me llamó la atención y empecé a correr eventos nacionales y divisionales de cuarto de milla. Yo empecé cuando tenía 14 años. Yo estuve relativamente poco tiempo, unos 5 o 6 años. Mi papá me dejó de apoyar, sino que me dediqué a hacer otras cosas, a seguir estudiando. Mi papá me metió mucho lo de los coches y él era el consentido de mi papá, pero nunca pensamos que le fuera a gustar lo de los carros. Él aprendió a manejar solo. Yo no lo ayudé, él desde el kart se subió solo y igual al coche se subió solo y dijo yo quiero intentarlo y lo intentó, obviamente en uno de calle, y después de ahí fuimos a probar a Pachuca con unos amigos, se subió y le gustó y funcionó. Lo platicamos los dos, él dijo que quería intentarlo, que le diera la oportunidad y yo lo ayudé. Yo lo ayudé hasta ahorita. Estaba un día viendo con mi papá Facebook, así como un día cualquiera. Y me acuerdo que mi papá me dijo, encontré un campeonato para poderte inscribir. Y si quieres vamos a ver cómo te sientes y ya pues si quieres darle ya de ahí empezamos. Y yo le dije, pues ok, vamos a correr los dos, ¿no? Me imagino. Y de ahí empezó todo. Ahí fue, ahora sí que fue más idea de los dos, de meternos a la primera carrera. Y de ahí fue cuando mi papá se maravilló por todo, porque quedé primero y fui el que más ahora sí que entrenó en eso. Y me dijo, pues hay que seguirle en este campeonato para que sigas teniendo racha y a ver si puedes conseguir algo, y pues salió. Digamos que esta es una categoría de inicio, la Super Turismos Light 2, y pues es donde tenía que empezar. Este coche me lo prestó un buen amigo que se llama Enrique López Pape, del equipo López Pape. Me dice, te lo presto, corres y me lo regresas. Le dije a mi hijo, está este coche, ¿quieres correr con él? Estuvo fuera de uso un tiempo. Tuvimos tiempo suficiente para volverlo a poner, a rodarlo. Nos gustó y ya no se lo devolví. Me dijo, pues ahora me lo pagas y pues lo pagamos. Entonces, por eso nos quedamos con este coche. Es el segundo que tiene. En esta categoría es una categoría donde por reglamento tiene que ser un motor stock, 1600. La suspensión igual le puedes hacer pocas cosas, todo es en base a un reglamento. El roll bar es obligatorio, cinturones
de seguridad, el asiento, el volante, toda la seguridad es obligatoria. Un patrocinador es muy importante, muy importante. Te aportan algo que sí te ayuda mucho a seguir con el coche, a seguir manteniéndolo. Aditest es un patrocinador que me ha ayudado toda la vida, que es un gran amigo, Raúl Garza, y él es el que ahorita está apoyando a Dircan. Cuando recién me enteré de estas carreras fue que un día fuimos a apoyar a un amigo que se llama Raúl Garza Jr. Me acuerdo que él todavía competía en un Focus. Un día me dijo mi papá, ven, acompáñame, necesito enseñarte algo, te voy a meter a una pista de Fórmula 1. Y yo dije, ok, eso me interesa. Y ahora sí que cuando me metí al autódromo, al hermano Rodríguez, yo vi todo maravillado con ojos con brillitos. Y de ahí fue cuando me dijo mi papá, aquí, ojalá en unos años llegues a estar compitiendo. Y fue donde me metí la idea más de yo decir, me voy a estar esforzando para poder llegar aquí. Fue cuando vi estos tipos de coches, vi coches más rápidos y fue cuando dije, de aquí no salgo para nada. Cuando en sí yo me enteré que a competir mi primera carrera de Noti Auto, yo dije, no estoy listo. Así, yo me acuerdo de decirle a mi papá, aún no estoy listo, porque quería seguir entrenando en los go-karts, pero me dijo mi papá, es una oportunidad única y si las aprovechas vamos a durar mucho tiempo con la duda de qué hubiera pasado. La primera vez que yo salí, yo dije, esto no es real. O sea, duré como, en lo que se calentaban las llantas, yo dije que duré 4 vueltas en poder capacitar bien, pero fue muy sorprendente porque pasar por donde pasó realmente un Fórmula 1, en donde ves que raspó, pues dices, no sé, está un poquito increíble. Tener un coequipero es tener un amigo, eso es lo que hay algunos pilotos que no llegan a entender, por así decirlo, y pues vivirla ahí dentro del pit y fuera de la pista, es, para mí con ella ha sido más que un honor. Porque más aparte, yo nunca pensé años antes llegar a competir con ella. Ahora sí que me organizo muy bien con ella respecto a cómo, a quién sale primero a calificar, quién sale primero a correr y o sea, quién tiene mejor las circunstancias para mejor puntuar. Y ahora sí que en eso, como coequiperes, ella entiende todo lo que puede pasar. Y respecto a lo del año pasado y a este, cómo va progresando, sí, ha cambiado bastante y eso me causa orgullo y buen gusto. Pues todos estos han sido por el campeonato de Boutique Racing, que son los que me dieron la bienvenida a Ciudad de México para entrar a los go-karts. Campeonatos he ganado 4 sin incluir los simuladores. Sí que es logro apartado de ambos, sino que es plan de los dos. Si yo tuve un campeonato fue gracias a él y quiero que él sepa que ese campeonato fue también parte de él, porque él, ahora sí, él estuvo apoyándome. Yo cuando estoy en las carreras lo veo trabajando en mi coche y si puedo, obviamente lo puedo ayudar. No te puedo decir voy a ser campeón en todas las categorías, sino por decirlo, las estatales de Gocarmanía. Y en un campeonato de sim racing que ahora sí que pues fue mi diversión y aparte mi enfrascamiento también en Fórmula 1, porque me gusta mucho esta categoría. Ya sería un sueño, ya si te dicen vas a trépate en un Fórmula 1 y estar viviendo la experiencia de tener a pilotos de Fórmula 1 abajo o en sí tener un test con esos coches. Espero que podamos, no sé si este año, no sé si el otro año, pero queremos un campeonato. Queremos ganar un campeonato. Él junto con su coequipera, con Elian, esperamos ganar un campeonato. Yo trato de darle a él lo que yo hubiera querido que me dieran en mi tiempo, ¿no?
es mi orgullo. Dircan es mi orgullo, le encanta esto, es cómplice de todo conmigo y yo lo apoyo en todo lo que él quiera. Soy Dircan Archundia, soy piloto de la Superturismo Like 2 de la Copa Notiauto. Ya soy piloto de la Super... Ay, es que me agarra lo michoacano de repente. Me agarran los nervios hasta el final, no puede ser.